mi espejo. Déjalo. Te hace falta, eres hermosa. Pero... Mírate en mis ojos. No pude hacer lo que quería con Colucci. Pero no voy a parar hasta vengarme. Te lo juro. A vos te estaba buscando. ¿No sabes que no se puede entrar al cuarto de los varones? No me importa, decime ya mismo qué buscas. ¿Qué estás hablando? Que primero te haces bonito con papá. Después usas a Feli para sacarle datos míos. Y ahora lo de Guido, nene, ¿qué te pasa? ¿Qué de Guido? ¿Qué me estás diciendo de Guido, por favor? Ay, mentiroso. ¡Basura! Sé hombre una vez y decime ya mismo qué buscas, qué querés conmigo. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Te quedás calladito? ¿Qué querés conmigo? ¿Qué te pasa? ¡Por favor, basta! ¿No te das cuenta que hay chicas mucho más lindas que tú, mucho más inteligentes y no tan huecas? Dale, Feli, deja de comer. Ahora que adelgazaste, te tenés que cuidar. Mira, ya sé lo que vas a hacer. Te vas a tomar este poquito de agua sin respirar. Así engañas el estómago, ¿sí? Y te voy a medir, ¿eh? Te voy a medir. Si seguís manteniendo esos 3 centímetros menos, te voy a felicitar. Vas a ver que van a ser 4, no 3. Bueno. Van a ser 4 más si seguís comiendo así. No seas mala. Yo le creo, yo te creo. Ay, ¿me pasas el agua? No hay más, no hay más. Vamos a buscar, ¿sí? Dale. No. A la vez. Mejor voy a dejar esto. Estamos tan cerca y estamos tan lejos.
tampoco. Y no es que me importe sentirte a mi lado, pero es tan difícil esto que ahora siento. Sangrando, amor, no ves, me estás matando, mi corazón. Por favor, Manuel, abrime. ¿Y si no quiero abrir qué? Exactamente lo mismo. De esto se va a enterar todo, mi papá. ¡Todo! ¡Abrí! No hice nada más para no pegarte. Me hubiese esperado. Preferiría el dolor de una cachetada y no el asco que siento ahora. Pero chicos, ¿qué pasa que no abren? Insúltame, pégame. Por favor, no llores. No resisto. Y te soñé. Y ya no sé qué me pasó después. Solo miré, te desnudé la piel. La secuestré y fuiste mía en el segundo que te soñé. Y te miré.
Estoy acá. Qué lindo despertar así. Solamente te quería ver dormir. Pendiente de nosotros. ¿Me vas a dejar de vuelta? Lo nuestro es una locura. Todo mi mundo se ha puesto patas para arriba. Yo sé. Me lo dijiste antes de entrar al colegio. Que no... Lo nuestro no podía ser, que nos teníamos que olvidar de todo y... Todas esas cosas feas. A veces digo muchas tonterías. ¿Qué? ¿Ya no querés que nos separemos? Lo peor que puedo hacer es engancharme contigo. Pero no lo puedo evitar. Yo tampoco. Desde la primera vez que te vi, no pude dejar de pensar en vos. Yo también. Me enganché contigo incluso antes de saber que eras mía Colucci. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que sentimos? Vivirlo. Basta de trabas. Pero vos estás de novio con Julieta. No, cortamos. Quiero estar libre para ti. Yo tengo que arreglar las cosas con Guido. ¿Estás dispuesta a cortar con todo y vivir un amor imprudente y peligroso? Pensaste que a lo mejor él está sufriendo mucho desde hace unos días. ¿No pensaste que yo estoy sufriendo hace 15 años, Manuel? No hablemos de mi papá. No quiero que nadie empañe lo que yo siento ahora en este momento. Abrázame fuerte, Manuel. Abrázame fuerte como si el mundo no existiera. Existe. Y tenemos que pensar qué vamos a hacer con él.
vamos a decir? Me muero de ganas de contarle a todo el mundo lo que nos pasa. No soporto estar cerca tuyo y no poder abrazarte. Yo tampoco lo soporto. Pero no podemos blanquear todo. Muchas personas van a sufrir. No es algo que hicimos a propósito. No. Pero es justo para el momento oportuno. ¿Qué ganamos con hacer sufrir a los demás? Pensé en Julieta. En Feli. En Guido. ¡Guido! ¡Guido! Me olvidé de Guido completamente, me olvidé de Guido. ¿No lo cortaste? No, pero ya mismo me voy a arreglar ese tema. No te preocupes. ¿Te falta algo? Cuando me besas, no puedo ir a ningún lado. Nunca nadie me había besado así, Manuel. Anoche fui y le dije a Feli que le diga a Guido que quiero cortar con él. ¿Qué te parece? Mal. Me parece pésimo. Pero habíamos quedado en eso. Pensé que te ibas a poner súper happy. Sí, pero no es el modo. Bueno, no te preocupes. Feli es de reconfianza. No es por eso. No puedes estar mandando a la gente a que resuelva tus problemas. Tienes que empezar a dar la cara y hacerte cargo tú de tus cosas. Yo no me enamoré del personaje. Me enamoré de la mujer que hay adentro tuyo. Te amo. Y yo te reamo. Eres tan dulce. Espera, Manuel. No hay apuro. Hablé con Guido y... me sentí re bien. Gracias por enseñarme a ser tan distinta. Cuando estoy contigo siento que... el mundo no existe. Pensamos una nueva vida, nosotros, desde cero. ¿Qué pasa? Nada, mamá. Me quiero ir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque sí, me quiero ir. No, espera. No quiero estar más con vos, Manuel. Gracias. Qué bueno que viniste. Estaba asustado y preocupado. ¿Te enojaste mucho porque me escapé? No. Ahora más que nunca quiero amarte y entenderte mucho. En el acoplado me pasaron cosas que no supe manejar. No sé, cosas desconocidas. Ay, te parezco una nenita, ¿no? No. El tarado fui yo. Me tendría que haber dado cuenta. Fue mi culpa. Por favor, no hablemos de culpa entre nosotros. Manuel, quiero estar siempre con vos. Quiero hacerme mujer. De la única manera en la que puedo crecer es al lado tuyo y aprendiendo todo lo que hay que saber para ser el hombre que necesitas a tu lado. Te quiero mucho, Manuel.
¿Así? Uh-huh. Ah, buenísimo, pues yo estoy a pie. Vamos. ¡Qué detalle! Uh-huh. Ay, ay. Mía, vamos, por favor, me duele la cabeza. Sí, vamos. No, no, ¿vas conmigo al colegio? Bueno, pa, me voy con Manuel. No, bueno, no, está bien, pero por favor, cuídense, ¿sí? Sí. Chao. Chao, chicos. Yo te quiero pedir perdón por cómo te traté en el bote. Estuve mal, perdón. ¿Hice algo que te puso mal? No, no, no soy yo, soy un estúpido. A veces siento que la cabeza me va a estallar. Tengo tantos problemas, tantas contradicciones. No sé qué hacer. ¿Algún día me vas a decir qué es lo que te tortura tanto, Manuel? Ojalá pueda. No es cierto que yo no quiera entregarme a ti completamente. Quiero compartir todo contigo. Es solo que necesito tiempo. Yo te amo, Manuel. Y te acepto como sos. ¿O acaso vos no me aceptás como soy, con todos mis caprichos y mis chiquilinadas? Ya voy a cambiar. Te lo prometo. Y yo te voy a tener toda la paciencia que haga falta. Se lo dije, Dunov. Le voy a hacer una denuncia a este señor por estar saliendo con mi hija. No sé de qué está hablando, señor. ¿Mía le dijo eso? No, no, es mentira, papá. ¿Cómo le vas a creer un diario trucho? Papá, te juro que es mentira. Mía, ya son muchas cosas. Primero lo de la banda, ahora esto. Estás con un pie en el avión. Si seguís así, no terminás el año en este colegio. Te lo aviso. Chicos, vayan viendo, yo voy a tratar de arreglar esto. Si paremos cosas de loco. Señor, yo le aseguro que no salgo con su hija. Por supuesto, ¿cómo voy a salir con su no, hija? No, claro que no. Sí, el novio soy yo. Chicos, por favor, ¿qué es lo que están haciendo? Señor Dunov, necesito hablar urgente con usted. Yo también. Por favor, pasen a mi despacho. Discúlpeme, Curuchi, pero voy a atender esto que... Sí, por favor, o sea, ya está el tema aclarado, Dunov. Vaya bien, tranquilo. Vaya, hablar, vaya, no se preocupe. Oye, Franco, por eso no te podía decir que Mía estaba en la banda, porque era traicionar a mi novia. La verdad que debería estar enojado con ustedes dos. Pero me pone muy contento que estén de novia. ¿Ves? No puedo creer tu noviazgo con Mía. Si vos lo odiabas. Bueno, dejemos de hablar de Mía, ¿eh? ¿De verdad me extrañas tanto como dices? Sí. Aunque hiciste mal en dejarme, porque yo esa carta no la mandé. Pero vos le creíste a Mía. ¿Por qué no venís para acá a la noche? Estoy sola. La podríamos pasar muy bien. Bueno. Yo feliz, pero antes tenemos que pensar qué vamos a hacer con el plomo de Mía. Es fácil. Cuando Franco lo lleve y Mía se vaya para su cuarto, vos te venís y te quedás conmigo. Ok. ¿Vale? ¡Ay, mi amor! ¡Mi endicito azteca! Ay, no sé vos, querida, pero yo mi novio no lo presto. Así que búscate otro, iguana. ¡Ay! ¿Ves? Esto te parece mentira. Mira la pareja que hace, mi amor. Bueno, ya se terminó la salida. Ahora, ¿subes? ¿Qué pasa? ¿Que estamos apurados? ¿Vas a volver a salir? No, para nada. ¿Subes? No me mientas, Manuel. ¿Vas a salir con Luz, quizás? Son cosas mías. ¿Subes? No tanto, no tanto. Porque si mi papá se llega a enterar que vos estás haciendo con Luz, y bueno, no se va a creer lo de nosotros. ¿Qué te parece a vos? Mira, Mía. Una cosa es ayudarte y otra muy diferente es tratar de tener una vida. Y yo tengo una vida, salgo con Luz. No me mientas, Manuel. Ya sé que la dejaste por mí. Por creerme a mí. No fue así.
Gracias por crearme lo de la carta. Mira, te voy a pedir un favor. No vuelvas a besarme. ¿Por? Porque para haber sido un beso fingido, te salió demasiado bien. Y bueno, fingir es mi especialidad. Ya te lo demostré. A ver, mi amor, ¿por qué no le explicas a tu papi por qué dices que soy mentiroso? A ver, ¿qué pasó? Ay, ay, Manuel, me engañó de mi cosita linda. No entiendo nada. No, yo tampoco. Nada, que Manuel me había dicho que te dijo a vos que yo prefería estar con mis amigas, pero no es así, papito. No, yo quiero estar con Manuel. Ay, yo lo reamo, mi cosita. Qué bueno, entonces, porque por lo que vino a decir tu papá, vamos a poder estar toda la tarde juntos, mi amor. ¿Qué? Sí, mi amor. Le dije a Manuel que me haga el favor, por favor, de ir con vos y con Mercedes a comprar las cosas para tu cumple. Ay, no, me pareció una muy buena idea, vamos a poder estar toda la tarde juntos. No, papá, te dije que yo no quiero organizar mi fiesta con Mechu. Con lo generoso que es tu papá. Por lo menos podrías intentarlo. Hazlo por mí, mi amor. Papá, yo hoy tengo un montón de cosas que hacer. No, no seas mentirosa. Manuel me dijo que no tiene nada que estudiar. Aparte, si algo tenés que hacer, no debe ser muy importante. Lo vas a hacer mañana, ¿cuál es el problema? Toda la tarde con Manuel. Por lo menos haz el intento, ¿sí? Toda la tarde conmigo, ¿eh? Ay, qué cosita que son. ¿Cambiar de boutique? No. No, ¿por qué? A mí me gusta mucho la ropa que usas. Bueno, igual no te preocupes, porque haces juego con Manuel. Chiqui. Bueno, para ser tu novio lo tratas bastante mal, ¿eh? Ay, ¿sabes lo que pasa? Mi novio y yo hicimos un pacto de sinceridad. Ajá, y bueno, sí, va a decir... Sinceridad. Ajá, bueno, muy bien, no se viste, ¿no? La remera adentro, chiquito. Adentro. ¿Qué te dije? Bueno, mira, acá te traje un montón de lugares, folletos. Podemos ir a visitar el salón que vos quieras. ¿Por dónde empezamos? Ninguno, por ninguno. Por ninguno porque ya sé a dónde quiero hacer mi fiesta de 15. ¿Ah, sí? Bueno, ¿a dónde? Acá. ¿Qué? ¿En el colegio? No. ¿Sí? Es horrible. Pero vos... Pero no puede ser. Sí. Este lugar es horrible. Hermosa. Pero la gente va a decir que querés ahorrar. Mía, ¿no te das cuenta que este lugar no da? Ay, Mechu, yo entiendo que en tu nivel te importe lo que opine la gente. Pero en el nivel de mi Yari y mío, no necesitamos la opinión de los demás. Ya sabemos quiénes somos. Igual es un bochorno este lugar, discúlpame, pero no da. ¿Sabes qué, Mechu? Cuando cumples 60 años, vos te elegiste salón. Sí, igual mucho nos falta, ¿no? ¿Puedes ir, por favor? No quiero que me pongan otro castigo por tu culpa. Por eso vine, para ayudarte. ¿Y desde cuándo te interesa ayudarme? Bueno, pues porque me pareció muy exagerado el castigo que te pusieron. Ah, no, bueno, entonces te equivocaste. No es conmigo con quien tienes que hablar. Tienes que hablar con la cosa esa con la que sales. Bueno, pero si vos vas y le pedís perdón por todo lo que le hiciste, seguro que te levanta el castigo. Perdón, no le voy a pedir perdón. No solamente no le voy a pedir perdón, sino que tampoco voy a aceptar tu ayuda. Te pido, por favor, que te vayas a tu cuarto. ¿Cómo te sientes? Estoy un poquito mareada todavía. Sí, ya me contaron que estuviste tomando un poquito de alcohol, ¿no? Sí, no me siento muy bien. No te preocupes, yo te voy a ayudar, ¿sí? Ahora, vamos, doy un cafecito o algo. Cuidado. Vas a dormir un ratito y vas a sentirte mucho mejor, ¿vas a ver? Manuel. Tengo muchas ganas de hacer algo desde hace mucho tiempo. Desde que empezó la fiesta. ¿No te gusta que te besen? Lo que no me gusta es aprovecharme de la gente que no sabe lo que hace. Estás un poquito borracha. Y mañana, cuando te acuerdes de lo que hiciste, te vas a querer matar. No pienses en mañana. Piensa en hoy.
Yo. No, Diana. Yo sé que vos no me querés. No. No te quiero. Te amo. Te amo con toda mi alma. Te amo desde el primer momento en que te vi. Yo también te amo. Quiero estar con vos toda la vida, Manuel. Está sangrando.